Good evening, everyone. How are you? Very good. Okay, I hope that everybody is pretty nice tonight. Is it raining in your house? Yes. In my house already finished. Aquí va empezando. Beginning the class. Hello, hello, everybody that is coming in this moment. The ones that are entering, Jenny, Marco, Mario, Hello, teacher. Good evening. good evening, Mario. No, Yes. today we are not going to have fish. Okay, everybody, today we are going to begin. Can you turn off the microphone? Yes. Okay, I already read your message, Manuel. Okay, thank you. Okay, everybody, let's begin. Yesterday we studied about infinitives, and I noticed that some of you didn't. This was a topic that you didn't. And you didn't understand some exercises. Okay. So we are going to have a review. That is, okay, guys. Debido a que yo noté que al final como que el tema quedó muy cortado y noté que hubo unas duditas ahí, vamos a reforzar el tema con el cual nos quedamos ayer. Y que por cierto, no alcanzamos a hacer los ejercicios del manual tampoco. Entonces vamos a comenzar por allí y vamos a reforzar un poquito más. Espero que pues, con ese refuerzo que hagamos, pues quede mejor. Okay. So let's begin. Okay, infinitives. What is infinitives? Okay, look.
Check exercise 2 and 3. What verb are used to write the mission and vision of the statements? Okay, look. 2 and 3. We have to make to become, and we have the mission to be, to bring, to inspire. The mission. Okay, according to what it says. So what is the correct way to write the infinitives? Here, to make, to become, to be, to bring, to inspire, or to make, become, well, to make, no. May become, be, bring, inspire. What is the correct? This, the number one, or the number two? No sé quién es el que tiene por ahí como el eco, no sé, como algo así, que se oye la clase en según en ¿cómo que le llaman a eso? Como con eco o algo así. Ok. We have only one X. Ok, yes. We have to, the infinitives are to make, to become, to be, to bring, to inspire. Because the infinitives are the verbs that begin with the word or the particle to. Okay, to make, to become, to be, to bring, to inspire. Form that consists of two base form or the verb are called infinitives. Okay. Repeat. The verbs that are infinitives are the ones that have two and the base form. Okay. Infinitives are used to express purpose. Like in mission statements, e.g., why does the company exist? Okay, when you answer the question, why? Okay, in this case, you can answer using an infinitive. In this case, you say to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay, why does the company exist? Yesterday, I explained. Ayer yo les explicaba de que esta pregunta con why puede ser contestada con un because, pero también puede ser contestada con un infinitivo. ¿Ok? No es que no podamos contestarlo con un because. ¿Ok? Por ejemplo, si yo uso un because en esta pregunta que estoy usando aquí, why does the company exist? The company exists because, ¿ok? Because they want or it wants to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Do you see the difference? Because it wants to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Le preguntaba ayer a Alfredo que cuál forma era más rápida. Si usando un because o usando un infinitive. Y la respuesta fue que usando un infinitive. Acuérdense que el inglés es de usar las formas más cortas que se puedan en varias ocasiones, no ser redundante. ¿Okay? Si usamos un because es más redundante, más largo. Entonces, podemos usar un because en la respuesta o podemos usar un infinitive. ¿Okay? Why does the company exist? To bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Okay, to bring. What is to in this case? Para, right? Remember that this is for a purpose. For a purpose. Then, para, okay, traer.
to green. That is the infinitive here. Infinitives are also used to express direction, like in vision statements, e.g., where is the company going? Our vision is to become the most preferred beach hotel by families by 2020. Okay, the mission is something that, wait a minute, please. Okay, yesterday we established that there is a difference in the mission and the vision. What is the difference? That the mission establishes what the company wants for the people, for the customers. Okay, what is the purpose for the customers? Okay, and the vision is what is the direction, what the company wants for the customers in the future. Okay, in the future, what they want for the customers in the future. That is the difference, if you remember, okay? So, according to this, okay, we are going to detect what are the mistakes in these six sentences. Some of them are visions, some of them are missions. So you go to the breakout, to the breakout rooms and discuss in the group for you what is the mistake. Okay, that is what we are going to do in this moment. Me salí de los grupos pequeños, teacher, porque más que les voy a hacer atraso ahí. Bueno, pero como por oyente, no le considera que puede estar oyendo. Pero me van a estar preguntando cosas. Ah, okay. Okay. Página, sí.
Hello. Hola, teacher. ¿Quieren la página, va? No, se la dije. No, bien, teacher, la página 10 era, ¿va? Let me see. ¿Sí? Yes. Yes, Ah, ajá, pero nuestra pregunta era, teacher, si el grupo si iba a ser de dos, porque es que Rafael estaba con nosotros y se desconectó. es que pensé que él iba a estar de oyente nada más. Así que sí, de Ah, dos. ok. No Solo. necesariamente tienen que compartir, con solo que compartan la idea de lo que ustedes creen que es el error de cada una, pero sí háganlo rapidito, porque necesito hacer que trabajemos rápido. ¿Okay? Y estas tichas las vamos a leer después en. Sí, después me la van a decir todos. Discutan así Okay. rapidín, que cuáles consideran ustedes y de allí me lo entre todos vamos a descubrirlo. ¿Okay? Okay. Hello, hello. Entré para ver si estaba Zulma. Sí, está, pero dice que tiene problemas con el internet. Solamente discutan un poco así rapidín en qué parte consideran ustedes que hay un error en cada una. Luego le voy a preguntar a todos en conjunto. Ya. No es necesario compartir o detenerse mucho o escribir, ¿ok? Solo vean una por una y vean ustedes, digan, ah, en tal oración yo considero que el error es este y este. ¿Okay? Solo eso. No es mucho lo que tienen que hacer, ¿ok? Es PowerPoint, teacher. Sí, pero no es necesario que compartan. Porque no van a ir escribiendo, solamente ustedes. Yo como ahora, Sí, es una. yo ahora me metí al grupo, no lo tengo. Ah, usted no estaba en el grupo. No estaba en el grupo. No, hasta ahora me metí en la tarde. Permítame. Entonces lo voy a reenviar ahorita. Porfa. Ese es el manual. Ese que estamos viendo es el manual. Ah, PowerPoint. También le voy a reenviar el PowerPoint, pero yo creo que ese sí lo tiene porque usted se agregó, creo yo, su número termina en 63. Ah, sí, cierto. Voy a ver, sí, Ah, pues sí, es verdad. voy a ver, Entonces, también. Vaya, pero sí. suele de discutir y rapidín, porque no nos vamos a estar mucho aquí. Ya no es de compartir y escribir, no es así, solo es de decir, a mí me parece que el error está en tal oración, o en tal, en la oración, en tal palabra. Ok, solo eso, rapidín, ok. Hello guys, entré para explicarles de que no es necesario que escriban nada, con solo que detecten y lo digan. Con solo que lo Oh. detecten Okay. lo digan, ¿ok? Así rapidín todos opinen en qué creen ustedes que está el error.
En la 5, el error es el to antes del be. Llevaríamos 3 errores. Y en la 6, el último error está el verbo está en ing, to becoming. Very good, Mario. Okay. Okay. Carlos. Teacher, acá solo de encontrarlos porque como es manual no se puede ir escribiendo. Sí, se puede, pero no era necesario. Okay. A eso entré a decir que no era necesario, solo quería que los detectaran, no escriban nada. Okay, ahorita vamos a ir al grupo, a la general, vamos a salirnos ya de los pequeños y ahí me van a decir, ¿ok? Thank you, teacher. ¿Cómo les fue, Francisco? ¿Detectaron todos los errores? De micrófono. Sorry, teacher. Okay, everybody, let's do it together. Tell me the mistakes. Everybody participate. Everybody help. You have to help me. Okay, the number one is the example, right? The number one is the example. Is our mission is to become the number one or okay, the mistake is that is no two. So the mistake is no two for the infinitive and then you add two. The number two is, what is the mistake in the number two? Yes, yes, everybody, what is the mistake? No mistake. No mistake. What do you say, everybody? Todos acuerdan que no hay error. Yes, please. And you, what do you say, Mario? What do you say, Mario? For you, what is the mistake? Because you, I saw that you found everything. Tal vez en la dos, teacher. Yes. Four embedded two on this two construction. Porque realmente a eso no le encontré errores, los encontré en la siguiente. Okay, en el number three. En la four. To no, en el number three, no. No, tampoco. And two is where or where there.
In here, wherever they are. It's correct. Yes, it's correct. Okay. Los errores los encontré en la 4 y en la 5 y 6, teacher. Okay. Cuatro errores. Donde dice, we exist to bring, que está el verbo en ING, sería una. Y el Yes. es solution for business, que es to Exactly. business. Y el siguiente, with vision to be, serían tres errores. Y el último en to become, que está en ING también el verbo. Exactly. Serían los cuatro. Yes, those are the mistakes. You got it. Okay, so the number one is no to, and the number two is okay. The number three is okay. The number four, the mistake is remember that the infinitive is to and base form. So we say to ring, no to ringing. And the number five, to and base form. So it's missing the two. And the number six is because you have to use the infinitive in the base form. And here is becoming. The correct is to become. Those are the mistakes. Okay, now let's go now to the PowerPoint presentation. Okay, now let's practice this. Infinitives review. We are going to answer these two questions. Why do you study English? Why do you work at the Pedregal? Okay, you answer these two questions and add another question. Okay, contesten estas dos y agreguen otra. Okay, that you study, that you want to know why something. Okay, and the answer can be something that you answer with a purpose. Okay, do it right now, please, individually. Why do you study English? Answer with an infinitive. Why do you work at the Pedregal? Answer with an infinitive. And here, write the question and answer with an infinitive. Teacher. Yes. Perdón, pero no sé si soy yo mi internet, pero allá bien a lo lejos la escucho. No sé si solo soy yo del problema. Okay, wait a minute, please. Y en ese caso siempre pregunto. Everybody, ustedes qué dicen, no me están escuchando. Se escucha claro. Sí, se escucha bien, teacher. Ah, pues entonces sí, es su internet. Es su internet, eso pasa, ¿verdad? Me voy a salir y voy a volver a ingresar para ver si lo puedo solucionar. Ok. Pero todo está claro el ejercicio de lo que van a hacer. Yes, yes. Ok. No. No, no, no. No, Alfredo. Okay, let's explain again. Okay, Alfredo, answer the questions.
Why do you study English? Answer using an infinitive. Ah, okay. Why do you work at the Pedregal? Answer using an infinitive. In the number three, you write the question. Usted escribe la pregunta en la número tres, okay? Okay. Are you ready? Okay, I'm going to ask only one student as an example. Questions, lady. What answer do you have in the question number one? Why do you study English? I study English to get a better job. You can begin like a lady. I study English to get a good job or only to get a good job. Okay, to get a good job. That is good too. Now, another student. No, Julia. Julia. Yes, what is your answer in the question? Why do you work at the Pedregal? At El Pedregal. Sorry, Julia. I don't understand, Julia. Okay, I'm going to ask another. Manuel. Okay, answer the question. Why do you work at El Pedregal? No answer, no answer. Antonio Ramos. Answer the question.
Why do you work at El Pedregal? By money. Use an infinitive, Antonio. Using an infinitive. Teacher, yes? Because it is the best place to work. It's excellent, the answer, but I need that you use an infinitive. Thank you, teacher. I need that you use an infinitive for your answer, guys. I want to choose another. Michelle, why do you work at El Pedregal? Se me ocurrió la misma respuesta de compañía. But using an infinitive? It's the best place to work. Okay, remember that the infinitive is using the word, the particle to and a verb. And it has to indicate a purpose. It has to indicate a purpose. Infinitive is the word to and the base form of a verb. It has to indicate purpose. Clara. To earn money. Ajá, that is the easiest. Esa es la respuesta más fácil. Money. Ajá, but it's good. But it's okay, okay. But you can have more purpose. To get money can be one. Okay, guys. I hope that you write your question already. Espero que ya hayan contestado las dos preguntas y ya tengan su pregunta original. La pregunta original va a ser la más interesante aquí. Ok, vamos a ir al breakout rooms y ustedes le van a hacer esas tres preguntas a sus compañeros. Ok. Lo voy a poner de 5 en el breakout rooms. Cada uno de ustedes va a tomarse el tiempo de preguntarle a cada uno. ¿Ok? Digamos, en el grupo de número 1 queda David, Dania, Zulma, Jenny y Jocelyn. Jenny viene y le pregunta a Jocelyn, le pregunta a Zulma, le pregunta a Dania y le pregunta a David. Y así, ¿ok? Go. Let me see your oops.
Estas están en la presentación de la teacher. Que yo tengo problemas en la presentación. No puedo abrir desde mi compu. Yo ni el lado puedo abrir. Hello guys, este ejercicio sí no era de presentar. Teacher, es que Denise tiene problemas con su celular y por eso se la estoy compartiendo para que vea las preguntas anteriores de la presentación suya. Aunque yo ya las había pedido. Vale. Ajá. Hola, hola. Ahí está. Denis, usted no tiene no tiene en el grupo el PowerPoint. No, es que lo que pasa, ya lo intenté abrir y se me trabó el teléfono. Pero tiene la aplicación para poder abrir PDFs, o sea, en PowerPoint. Sí, me sale Office, no sé qué, que tiene una W. Ajá. Pero se me trabó y solo me sale la presentación de lo que puso ayer. Ah, ok. Vaya, entonces comencemos ahorita. Comience usted, Mario, comience a preguntarle a los cinco que hay, a los cuatro que hay aquí. Francisco, Denise, Natalie, seis hay. O sea, sí. Denise, Natalie, Antonio y Jocelyn. Ok, begin. Why do you study English? ¿Para quien quiera responder? No, no. Empecemos así, uno por uno. Ok, Francisco. Francisco. Ajá. Why do you study English, Francisco? Ok, ahí solo una, bueno, antes de comenzar, ¿verdad? La pregunta esa. Solo eso sí no me quedó muy bien en contexto, teacher, cómo hacer para responder en infinitivo. Me quedé como un poco con la duda en ese sentido. Vaya, pero ¿usted entiende qué es un infinitivo? No, la verdad no, teacher, estoy tratando de entenderlo ahorita. Vaya, habíamos dicho que un infinitivo era la palabra to más el verbo en infinitivo, ¿verdad? Y ese verbo tenía que indicar un propósito. Ok, vaya. Por ejemplo, en los que estaban en el libro, en el manual, era to become, to bring, to inspire, to be, to promote. De la palabra to más el verbo en infinitivo que me indica a mí un propósito. El verbo infinitivo puede ser cualquiera. Ajá, no. Que le indique un propósito. Why do you study English? Vaya, le va a preguntar a alguien más y usted escuche cómo le responden los demás. Y luego que vuelva con usted para que usted ya le responda. Oiga, Francisco. Ok, Mario, okay. Continue with Antonio. Con Antonio. Uh-huh. Why do you study English, Antonio? To understand the ¿cómo se? Sería el to y el verbo, ¿eh? Sola, to understand. To understand the teacher. To understand the teacher. Okay. Next question. Why do you work at El Pedregal? ¿Cómo se dice como crecer? To grow. To work. Vaya, Antonio. Cuando estábamos en la clase principal, yo les dije a ustedes que me respondieran esas preguntas. Porque cuando ya venimos al breakout rooms, ya solo es de contestar, ya solo es de hablar. No podemos detenernos a pensar en la respuesta ahorita. Ya tiene que estar lista para que fluya, ¿ok? Vaya, entonces, ¿y escribió la pregunta, Mario? Yes. Vaya, hágasela, Antonio, vamos a ver qué tal va.
Deme un segundo, deme un segundo. Do you like, why do you like coffee? Ajá. ¿Por qué me gusta el café? Yes. En realidad no tomo café. Okay. Aquí si usted no aplica la, entonces invéntesela. La cosa es aplicar la gramática y la estructura que estamos estudiando, ¿ok? To don't sleep. To don't sleep. ¿Estará bien? No, teacher. Vaya, en vez de poner un negativo, ponga el afirmativo de eso mismo. To sleep in the afternoon, to sleep in the night. Why do you like sleeping? Have to be awake. Que quizás la pregunta está un poquito complicada para él. Sería teacher, to be awake, sería, o sea, estar despierto. Teacher, en esa pregunta que hizo Mario, estaría correcto to wake up. Exactly. Exactly, Denise. To wake up. Okay, vaya, ya les di una ayudadita y así continúen. De ahí sí a Francisco, conteste, pregúntele a Mario y a los demás. Y así, ¿verdad? Entonces termine Mario con sus demás compañeros. Es, Denise, me falta. Hello, hello. Hello, teacher. Aquí veo que solamente está Jenny y Judith, ¿verdad? Judith. Hi. No, está Brian también. Pero ahí dice oyente. No, pero sí contestó. Vaya, ya. Estaba lloviendo fuerte, teacher. Por eso tenía malo el internet. Ok, vaya, ya preguntaron uno por uno. Jenny ya le preguntó a Brian, Judith y en Alfredo sus tres preguntas. Teacher, ahorita solo me preguntaron a mí. Yo no he preguntado a nadie porque estaba lloviendo muy fuerte. Yo no escuchaba mucho. ¿Quién preguntó ya? Bueno, yo, ahorita me acaban de hacer preguntas a mí. Alfredo. Yo no he hecho a ninguno de los dos. Vaya, no... entonces Alfredo ya le hizo a Judith, a Brian y a Jenny, ¿verdad? A Brian y a Jenny. Vaya, ahora sí, por favor, Judith, hágale, continúe con Brian, Jenny y Alfredo, ¿ok? Do it. Okay. ¿Y me va a preguntar a mí o yo le pregunto? No, usted le va a preguntar a ellos tres. Ah, vaya. Quiero okay. Escucharla para ver cómo, si estamos bien, ¿ok? Alfredo. Okay. Do you study English? To work in call center. Exactly. Very good, Alfredo. Next question. Who do you work at El Pedra? Why? Okay. Why do you work? To earning money. Exactly. Exactly. Question number three.
who is your favorite? Ok, why? 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 Desde que estamos haciendo preguntas, why, porque es un propósito. Ah, bueno. ¿No la tenía usted con why? No. Vaya, entonces hágala, porque sí tiene que ser con why. Vaya, ahora continúe Jenny, hágale las preguntas a sus tres compañeros, tres preguntas. Acuérdese que la última que era suya siempre va con why. Ok. Vaya, los dejo solitos. See you. Hello there. Hello. Ya se preguntaron todos. Clara, usted ya no. Le preguntó a Julia, David, Fátima y Michelle. En el búnker hay más. No estamos seguros si los otros compañeros están presentes. Yes. Yes or no, Clara. No, solo con Michelle hemos estado ahí hablando. Ah, o sea que Fátima y Julia no les han respondido. No, no. ¿No han dicho no. nada? No. Vaya, entonces, Clara ya le hizo las tres preguntas a Michelle. Yo se las dije a ella. Ajá. Las tres preguntas. ¿Y Michelle ya le hizo las tres preguntas a Clara? Ahorita estamos. Ok. So, sí. Okay. Con... atrás, más atrás hay gente. Levantame aquí. Hello, hello. Okay, vengo a ver si ya hicieron las tres preguntas uno a uno. Lady, ya le hice las tres preguntas a Jaime, Dania, Marco y Manuel. Yo creo que quizás por la tormenta ninguno habla, quizás no escucha. No le contestaron. Bien, yo aquí estoy. Jaime, ¿usted le ha hecho las preguntas a Lady, Dania, Marco y Manuel? No, nadie ha hablado, teacher. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Vaya, hágale las tres preguntas, Jaime. Comience con Lady. Lady, ¿a mí o yo a Lady? No, usted a Lady. Lady, why do you study English? I study English to get a better job. Ajá, question number two. Why do you work at El Pedregal? Because it was the first factory to hire me. La tercera es la que yo hice. Ajá, exacto. Why do you get up every morning? Because I need to go to my job. To my job. Okay. Now continue with Manuel. Las mismas tres le hago a Manuel o a él. Yes, 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 yes. Manuel. Responda si está ahí. No está, quizás. Manuel, are you... Manuel? Are you here? No, maybe no. Dania? Dania? Hello, teacher. Okay. Hello. Entonces, ahora Dania.
Dania, lo va a hacer las tres preguntas. ¿Cuál es la otra? La tercera sí yo la hice, pero se la puedo preguntar en orden. Dania, why do you study English? To learn to pronounce. Dania, why do you work at El Pedro? To hurt money. Dania, why do you get up every morning? To go working. Okay. The last question, why do you get up every morning? I can say to live my life. To live my life. Okay. Now, Dani, ask the question to Jaime. Solo que yo, solo dos, las dos, la otra pregunta si no la hice. Okay. Ask the question to Jaime, then to Lady, then to only, because Marco, I don't, Marco, are you participating? Es que ellos escribieron que como que no escuchaban algo así por la lluvia. Entonces solamente, Dania, hágale las preguntas a Lady y a Jaime, ¿ok? Ok. Francisco, otra vez la pregunta. ¿Cómo le fue en la práctica? ¿Logró hacer las preguntas? Sí, teacher. Okay. Me había quedado con una duda, pero sí le logré entender al final. Que hay veces el inglés como una, hay veces el inglés son como las adivinanzas. Fíjense de que la verdad es que no pude accesar a todos los grupos y hay bastante gente como oyentes. Entonces eso creo que sí está afectando ahorita. Vamos a ver. Ahorita que todos entren voy a preguntar. Ok. Voy a tomar la asistencia en este momento aprovechando. Y okay, Alfredo. Present, teacher. Carlos. Carlos. Clara. Dania. Present. David. Present, teacher. Michelle. Present, teacher. Francisco. Present. Jaime. Present, teacher. Jenny. Jocelyn. Present. Julia. Present. ¿Usted es una de las que no me estaba contestando, Julia, en la break? Lady. Present. Luz. Luz, yo creo que no se logró conectar. Manuel.
Manuel. Manuel, lo estoy viendo. Manuel. Espera que no me escucha. Marco. Present. Tremenda tormenta, lleva. Rafael. Present, teacher. Zulma. Zulma es otra que ya no vi. Ok. Bueno, Natalie. Present. Wendy. Judith. Present. Yuri. Yuri, Yuri, Yuri. No. Ryan. Present, teacher. José Antonio. José Anthony. Present. Fátima. Present, teacher. Fátima, Fátima. Mario. Present, teacher. Denise. Present. Vaya, preguntita, sí, ¿verdad? Tal vez alguien se atreve a decirme la verdad. Teacher. ¿Por qué es que no me estaban participando en los breakouts? Yo sí participé. Ajá. También participé, teacher. Estaba Francisco, también participó. Ajá. Natalie también, bueno, participó. En el grupo que estamos nosotros todos participamos. Vaya, porque entré en algunos que sí no me estaban participando. Vaya, solamente le voy a pedir un favor, trabajemos un poquito más rápido y si tenemos dudas, preguntemos, ¿ok? Sigamos instrucciones de cómo es que se va a hacer el ejercicio. Por ejemplo, si yo les digo, contesten esas preguntas ahorita, todos van a contestar esa pregunta en el momento. ¿Ok? Entonces, todo lo vamos a ir haciendo según instrucciones, lo más rápido que se pueda para que podamos avanzar. Si hay alguna duda de algún contenido no se ha entendido, entonces les agradecería que pregunten. Porque a veces es que quizás no se ha comprendido el tema, por eso no se participa. Esa es una razón. Y o no se ha comprendido, entonces no se ha hecho lo que se ha pedido y no se participa. Entonces, si tienen duda, pregúntenme. Ya cuando estemos en los breakout rooms, acuérdense, ¿verdad? En los breakout rooms ya solo es para participar. Ok, y tienen que participar todos, al menos que sea de oyente, pero en ese caso yo me aseguro de que la persona que está como oyente solamente esté como oyente. Ok, ¿ya, Jenny? No sé si me puso asistencia, teacher. Déjeme ver. Sí. Sí. Ok. Vaya, entonces, hicimos el breve repaso en ese, ¿verdad? Solo era un repasito, en una hora no estuvimos. Excuse me, teacher. Porque yo noté que este tema como que les quedó un poquito, no lo quedó muy claro ayer, pero espero que ya con este pequeño repaso ya más o menos se haya complementado un poco. Y ahora entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Y entonces les pido, por favor, antes que comencemos esto, hagámoslo todo, ¿verdad? Sigamos instrucciones, hagámoslo rápido, vamos a los breakout rooms, todos trabajemos rápido y todos participando para que logren sacar adelante el ejercicio que se les ha pedido. ¿Ok? Yo, teacher, quiero hacerle una pregunta, una sugerencia. Yes, yes. Cuando da las instrucciones, a veces cuando las da en inglés, como que nos quedamos así como medio en alguna, bueno, al menos yo no logro a veces comprender todas las instrucciones y estoy ahí tratando de adivinar porque no las comprendo cuando las dice en inglés. Entonces se me dificulta más a veces entender qué es lo que voy a hacer a la hora de entrar a realizar el ejercicio. Si nos puede ayudar en eso, le agradezco mucho.
Sí, fíjese de que no me acuerdo si esta instrucción última la di en inglés, la verdad. Pero siempre cuando hacemos ejercicios de breakout, siempre se la doy en español. Los de breakout, ¿verdad? Los de breakouts. Sí, como me interesa más que entienda el ejercicio que la posible inglés que pueda decirlos. Entonces, sí, siempre se lo digo en español lo que van a hacer en el breakout. Okay, thank you. Okay. Okay, guys, the topic for today is how to use ing forms after prepositions. Okay, ing. Es el módulo anterior, ustedes vieron lo que era el present continuous, ¿se recuerdan? Vieron el present continuous en todas las formas. Y ustedes le agregaron al verbo ing, ¿verdad? Hoy vamos a ver otra forma que se puede usar los verbos con ing. ¿Ok? Pues, de eso se trata la clase de este día, ¿ok? The objective of the class is describe how my department relates to others in the organization. Okay, my department can be, for example, production. Production, accounting. Okay, organization is the company. Okay, the company is the organization. That is the objective. Okay, this is already we cover. Okay, what is an organization chart? Do you know what is an organization chart? Nunca te arrepientas de ningún día. Organization chart. Are you familiar with the organization chart of your company? Okay, what is an organization chart? Let me see. Let me show you in the manual. In the manual, we have an organization chart. Sí. Okay, this is an organization chart. Okay, for example, here you have floor manager, safety engineer, maintenance chief, supervisor, maintenance personnel, machine operators, assemblers, truck drivers. Okay, this is the organization chart. This is, do you have an organization chart in your company? Do you know, yes or no? Yes. 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 Okay, that is what we are going to talk in this moment. What is your organization chart? What is an organization chart in your company? Okay, the answer is yes, you know the organization chart of your company. Now look at the vocabulary. We have safety. Safety, what is safety? Okay, it's an adjective. Being protected from danger, risk, or injury. Okay, what is safety, guys? What do you understand when you say safety? Seguridad. Okay, very good. And maintenance mm-hmm. is the work of keeping something in proper conditions. For example, a mechanic, okay, give maintenance to the equipment, to the machines. Okay, what is a chief?
It's a noun, right? It's a leader of a company. It's the boss, the chief, it's the boss of the company or the boss of a department. For example, you have production. The chief of the production department is el jefe, right? El jefe. Okay. Everybody repeat. Safety. Safety. Maintenance. 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 Chief. Chief. Okay, for example, let's see, Clara. What do you understand? What is safety? Repeat. What is safety? Seguridad. Uh-huh, yes. Maintenance. Maintenance. Tenimiento. Uh-huh. And chief? Leader. Leader, okay. The leader or the boss of the company or a department or section in the company. Okay, look at this conversation. Conversation. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Okay. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. What is the department? I don't know. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our department work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Pensado en rendirme. Thank you, Jessica. Yeah, I told you if I need help. Sure. And we finish. Okay, now, based on this conversation, basado en esta conversación, right? Based on this conversation, answer these questions. Who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Who is in charge of directing the maintenance personnel? Who is Roxana responsible to? Okay, three questions. Read the conversation. Lea la conversación, right? Read the conversation and answer the three questions. Do it in this moment. No. Don't like.
Are you ready? Yes. 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 Okay, everybody, give me the answers. Number one, who is responsible for keeping the safety of the personnel in the plant? Jessica. Exactly. It's a safety engineer. Exactly. Jessica is the safety engineer. Exactly. Who is in charge of directing the maintenance personnel? Roxana. Uh-huh, it's Roxana. Roxana. It's part of the maintenance department. Exactly. She's part of the maintenance department. And who is Roxana responsible to? The maintenance chief. Maintenance department. Exactly, but more specific is the maintenance chief, right? That is the boss of the department. How to use ing form after prepositions. Okay, here, okay, use a verb plus ing after prepositions, like for, about, of, in, and with. Okay, for is when you say para, right? About, acerca, of, de, in, with, con, right? For, about, of, in, with. Examples. My brother is responsible for taking out the garbage. Here is say for, and then you use a verb, the verb is with ing. For example, usted tiene la actividad, ¿verdad? Que es take out the garbage. Take out the garbage, que saca la basura, okay? Saca la basura. But if you say this, my brother is responsible for taking out the garbage. Inmediatamente después, como ya tengo que usar una preposición porque ya estoy diciendo de qué es responsable, inmediatamente el verbo tiene que ir con ing. Es una regla de que los verbos después de una preposición siempre van con ing. ¿Ok? No necesariamente tienen que ser estos que estamos estudiando ahorita. Puede ser cualquier preposición que usamos con un verbo como en este, ¿verdad? El verbo tiene que ser con ing. Okay. Another example. I'm afraid of flying. ¿De qué está temeroso? Y eso sea presente, pasado, futuro, presente, continuo, siempre es con ing. No, en este caso es solo es presente. Que taking, for taking out. Pero es la forma, ¿verdad? Usted aquí puede decir, comenzando la oración en pasado, si puede. Usted dice, my brother was, ahí era, ¿verdad? My brother was responsible for taking. Pero esta forma siempre va a ser así. Okay, for taking. Okay. Ya. O sea, la oración pudo haber estado en pasado, pero esto siempre va a ser por taking. Siempre, for coming, siempre. No hay excepción. For giving. No. No.
Siempre el verbo va a estar así, con su forma base, con su ING, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la forma base de este verbo? Es take, ¿verdad? Pero usted no va a decir take, sino que va a decir taking. For taking. I am afraid of flying. She's bored with eating beans at breakfast. Okay, ella está aburrida con comer, de comer o con comer frijoles en el desayuno. Okay, with eating. My coworker is in charge of opening the store. Okay, warning. Don't use an infinitive after a preposition. Don't say let's play football instead of to watch. Recuerden de que el to indicaba un infinitivo, ¿verdad? Entonces, no se pueden usar infinitivos después de una preposición. El verbo siempre va a ir con ing. Ok, estamos viendo lo que son los verbos después de una preposición, ¿verdad? No estamos viendo el tiempo de las oraciones. Ok, la oración en la cual está la preposición y el verbo, en este momento no la estamos viendo, sino que lo que estamos viendo es el verbo después de una preposición, que siempre va a ser con ing. ¿Ok? ¿Es clear, guys? ¿Yes or no? Yes. Yes. Ok. Vaya, ahora vamos a aprender algunas que estas las tenemos que aprender de memoria. ¿Ok? Expressions followed by gerunds. Esta ing, el verbo con ing en este contexto no es presente continuo, sino que se le llama gerunds. Es otra forma gramatical. ¿Ok? Si yo ya voy a decir en la forma lenguaje gramatical, no voy a decir use el verbo con ing, sino que le voy a decir use gerunds. Use gerunds. Use gerundio. ¿Ok? Entonces aquí taking ya es una forma de gerundio. Gerunds in English. Flying, gerunds. Eating, gerunds. Opening, gerunds. Use gerunds after after a preposition. Okay. After a preposition, use gerunds. Okay. Look at this. Después de estas expresiones es que usted va a ocupar gerund, right? Adjective plus preposition. For example, angry about. Excited about. Por ejemplo, si yo uso esta expresión angry about, vamos a ver cómo hacemos esto, ¿ok? Angry about, yo estoy enojado de, ¿verdad? O enojado acerca de. Y luego voy a decir un verbo. Por ejemplo, yo estoy enojada de levantarme temprano, por ejemplo. De levantarme temprano. Entonces yo voy a decir, I am angry about getting up early. Yo estoy enojada acerca de ver películas, por ejemplo. Un ejemplo, en realidad no, yo soy feliz de ver películas. I am angry about watching movies. Okay. Now, excited about, depressed about, happy about, sad about, afraid of. Afraid es estar temeroso, tener miedo, ¿verdad? Pero de algo, por eso es que le pongo of. Afraid of
Y luego, si usamos un verbo, el verbo tiene que ir en gerundio, ¿verdad? I'm afraid of watching horror movies. I'm afraid of watching horror movies, example. Sick, sick of, tired of, sick of, estoy enfermo de, ¿verdad? I'm tired of, estoy aburrido, cansado de, ¿verdad? Pero esto sería como usado en una situación que usted ya no soporta esa situación. Okay, estoy enfermo de ver personas enfermas, por ejemplo. I am sick of watching people dying, for example. I'm tired of eating pupusas every day. Okay. Bored with. Crazy about. Okay. Verb plus preposition. Okay. Complain about. Complain, quejarse, okay. Quejarse de, complain about, talk about, worry about, think about, apologize for, apologize, disculparse, right? Disculparse por, believe in, object to. Object sería de objetar en este caso, ¿verdad? Porque es un verbo, no de objeto, ¿ok? Esta palabra no es objeto, sino que es el verbo, es objetar. Objetar a. With, how, about, or what about. How about, okay, going to a movie. What about leaving for work early. Okay, so. Todas estas expresiones, después de estas expresiones, van acompañadas de un gerund. Okay. How to use ing form for prepositions. Okay. The gerunds, the spelling rules. Los gerunds. Sí, en la misma regla de los verbos cuando los usábamos en presente continuo, que es la misma. ¿Se acuerdan que vimos las reglas? Me imagino yo que ustedes en el nivel anterior también vieron las reglas, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Ok. Now look. Add ing. For example, talk. You say talking. Read. Reading, watch, watching, drop E en add ing. Los que terminan con E se les quita, va. Make, making, take, taking, come, come. Okay, number three, consonant, vowel, consonant, double last consonant en add ing. Vimos, ¿verdad?, que los verbos que serán una sola sílaba, que seguían las tres letras, la secuencia. Consonant, vowel, consonant. Okay. Ustedes duplicaban la última consonante, ¿ok? Get, getting. Run, running. Shop, shopping. Ok. Now, exercise. Exercise, okay. Maria is happy. Space, getting a good grade on his test. ¿Cuál pondrían ustedes aquí en el número uno? Maria is happy. About. Ajá, aquí está, ¿verdad? About. Happy. Happy about. Maria is happy about getting a good grade on his test. Very good. Okay, now you complete the exercises. Clear, is clear the exercise, Mario?
Yes, teacher. Okay, let's go now to breakouts. Vamos ahora entonces a breakout y vamos a llenar todos los ejercicios de un solo para que nos abunde. Veamos. ¿Cuál tenemos? Solo son dos, ¿verdad? Solo son dos slides. Excuse me. Solo son dos slides. Rapidito, ¿ok? Sí, creo que sí. Ya, ¿verdad? ¿O usted la ha compartido? No, no sé, no, yo no. ¿Ustedes me llamaron? Sí, es que pensamos que no hay para compartir, teacher, pero sí. Sí, es que en celular también se puede compartir, ¿verdad? La cuestión es que si puede llenarlo ahí. Ese sería el manual, ¿verdad? Lo que van a hacer está en PowerPoint. El que dice ahí, basic how to use ING forms. Bueno. Wait a minute, Judith. Es que estaba cambiando cuando me llamaron en un grupo. Ya la voy a poner en un grupo, ¿ok? Ah, bien, gracias.
De manejando. Off. Teacher. Yes, yes. Nos podría mandar a alguien que participe, que el chamacito este que nos puso acá le estaba hablando, pero no. No contesta. Antonio y Julia no están contestando. Bueno. Ya acabo de llegar, teacher. Ah, él acaba de llegar, sí, es cierto. El Antonio, sí, no. Estoy hablando, pero no. Ajá, participe, Julia. Ok. Bueno. Ya le va a ayudar, Julia. Ok. La tema vamos ahorita. Sí. Se la tres. Uno llegáis. Teacher, nadie puede escribir nada. En la presentación. ¿Y esa? No sé, no nos permite. Bueno, en mi casa no me deja. ¿Y quién es el que lo está presentando? O sea, pero es que no lo pueden escribir, no pueden escribir allí, ¿verdad? Y es que algunos... No puede. Ahí hay un lapicito, porque... Hay un grupo que así lo está haciendo en el teléfono, pero escribe con el lapicito. Ya. Sí. Trate a ver si puede con el lapicito. No pude con el lapicito. Lástima que si yo les comparto después o sea, si me salgo yo, o sea, deja de compartir, ¿verdad? Sí. Vea, ahí ya está escribiendo algo, ¿ve? Mari is happy. El lapicito es el que dice lápiz, ¿va? Sí. ¿Ese usó? Sí, pero mucho me cuesta. Bueno, pero igual lo vamos a intentar. De igual manera, creo que podríamos hacerlo en el cuaderno. No sé. Ay, si miren tienen. De ahí. ¿Quién lo escribió? ¿Quién puso abajo? Desde la misma presentación lo estoy tratando de escribir. Ah, ella lo comparte y modificar la palabra, creo yo. Ya ven, ustedes pueden. En grupo todo se puede, en equipo. Ajá, cabal. No, si vieran que aquí en las primeras clases como aquí hay como unos que Santo, estuvieron ¿qué hiciste? En la anterior. Las primeras clases eran duro, va. Pero todos fueron aprendiendo poco a poco. Así que ya vamos a aprender cómo hacer esto. Ahí lo dejo. Así. Venimos de... Hola, teacher. Hello. Miren, ve qué bonita la letra que usaron. Okay. Mario y... me estaban llamando para, muchachos... Para que nos pegara ahí una estudiadita, una revisadita. Ah, ok. Para que... Check it.
Right of driving. Seek up. Apologize for. Think about. Think about. Worry about. Worry about. Okay, 11. Okay, 11. Depress about. Believe in. Believe in. Excited about. Excited about. Responsible for. For. Mm-hmm. In charge of. Charge of. Uh-huh, it's okay. Correcto, teacher. Sí, el compañero estaba con la duda porque it's not era, you did it. Si era, si era en selling. Sí. No problem. En la 9 teníamos la duda si era responsables de vender. Ajá, responsible for. Responsible for. Four. Esa no está aquí, ¿verdad? Pero creo que estaba en el manual, en el, ejemplo. En la 7. Ahí está. Ajá, de 7. Sí. Ajá, aquí está, ¿eh? Responsible for. Okay, nice, guys. I leave you alone. Okay, thank you. Hello, Denise. What happened? Well, just have Denise. Teacher. Al meterme el PDF tengo bastantes problemas, entonces ahorita para tratar de hacerlo le tomé captura donde me metí porque al meterme a PDF me saca de Zoom, porque yo con teléfono, bueno, con eso tengo para recibir la clase. Ajá, entonces tengo bastantes inconvenientes, pero me metí al PDF y me sacó de la aplicación y todo un caos. Y ¿cómo podemos arreglar eso? Es que, digamos, como le dijera, casi siempre, por ejemplo, el módulo anterior, cuando presentábamos, porque la mayoría casi siempre presentábamos problemas de internet y todo, la teacher lo que hacía, mandaba la imagen al grupo de WhatsApp y ya no nos descargaba y ya no nos metíamos ni ¿cómo se llama? Al libro, ni digamos, de un solo poníamos la imagen y la compartíamos, entonces todo ese tiempo lo ahorrábamos de estar cargando y descargando, metiéndonos a otra aplicación, entonces de un solo. No sé si... Sí, le entiendo. Sí, pero, sí, la verdad es que fíjese que nadie había tenido ese problema. Como yo envío tempranito el de PowerPoint, yo lo envío, entonces todo el mundo lo descarga y de ahí lo que hacen varios es imprimirlo. Cuando ya están en la clase, ya todos lo tienen listo, ya sea de una forma impresa o descargado. Y sí, así han hecho siempre. Porque quizás a usted se le dificulta imprimirlo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo ya salgo a las 5 de la tarde de trabajar, entonces, y todo lo que me traslado, entonces, y en el día no puedo estar revisando, y digamos, porque no puedo andar el teléfono. Vaya, entonces yo lo que le puedo hacer es mandarle la captura a usted, bueno, no sé, ¿verdad? Porque sí... No puedo estar haciendo tres cosas a la vez. Entonces, a usted que le presente el problema, le puedo mandar la captura del ejercicio que esté haciendo en el momento.
Eso sí me puedo comprometer. A ver, sí, sí podría, si no se le dificulta, porque por ejemplo eso es lo que hice yo ahorita, me metía al PDF y le tomé captura para volverme a meter a Zoom para poderlo intentar hacer, porque no, en todo lo que cargo y descargo y estoy así, no, porque no me queda guardado, no sé por qué, como mi teléfono es de baja gama, ¿va? Entonces, para verlo siempre me mete a la aplicación y sí, las dos veces que lo he intentado hacer ahorita en esta clase, o se me traba el teléfono y cuesta que me cargue las imágenes. Vaya, entonces mándeme en el WhatsApp, mándeme un hola y la voy a poner como contacto para mandarle a usted siempre la imagen, ¿ok? De lo que se está haciendo en ejercicio, solamente de eso. Ok, gracias. Bueno. Hello, hello, what is your question? Phoenix. La última, la 11, teacher, le íbamos a hacer una que dice trivia. Fíjense. No. Sí la íbamos a hacer, pero no en este grupo. Ok. Okay, finish. Yes, please. Hola, teacher, se había ido la luz aquí. Sí, le acaban de hablar sus compañeros. Sí, se fue la luz. Raro porque ya dejó de llover, pero ahora se había ido la luz. Ok. Okay, Mario, can you share your presentation, please? La 9, teacher. La 9, teacher. Yes, yes. Okay, everybody, look the answers. Okay, Maria is happy about getting a good grade on his test. Okay, vaya. Voy a poner a que todos me lean una que sea así. Okay. Number one, Alfredo. Read number one, Alfredo. Okay, teacher. Maria is happy about getting a good grade on his test. Very good. Number two, Clara. Okay.
Okay, three, Dania. They should always apologize. Dania, repeat, please. Apologize. They should always apologize for being late. Well, David, say number three. They show out. Always apologize for being late. Good. Number four, Francisco. Okay, number four. When my wife and I think about going on vacation, we feel happy. Very good. Number five, read Jaime. She's not going to worry about making mistakes. Good. Okay, continue with the slide 10. Okay, Jenny, read the number six. Some people get dressed. Depressed. Okay, thank you. Some people get depressed about being overweight. Being overweight. Number seven, Jocelyn. We believe in telling the truth. Number eight, Julia. I'm not going to get excited about getting my new car. Excellent. Okay, number nine, Lady. Okay. Number nine, Manuel. The vendors are responsible for selling the products. Very good. Number 10, Marco. I am in charge of helping the clients. Very good. Okay, guys, thank you very much. Can you stop sharing, Mario, please? Ok, guys, vaya, para antes de irnos vamos a hacer una, no sé si la podemos hacer o no, vamos a ver. Voy a poner a, solo voy a hacer tres grupos para ver si se sale luego. Es un juego, es una actividad. Es el último que se llama trivia. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a tratar de contestarlo lo más rápido que puedan. Y cuando ya lo tengan listo, se salen inmediatamente del grupo. O sea, se salen de los grupos pequeños. Y yo voy a entender que ese es el ganador, porque ese es el que ya salió, porque lo completó. Pero aún así vamos a ver la respuesta, ¿va? Porque podría ser el que no lo completó, que las tenga correctas. Ok, entonces... solamente es de contestarla con una palabra, la oración. La palabra de la respuesta, por ejemplo, sería la número uno, veamos. Dice, what is the everyday name for sodium chloride, sugar, salt, or vinegar? O sea, tienen que investigarlo, ¿verdad? Y así, es de investigación. Trivia, science trivia. Ok, entonces vamos a entrar al grupo y el primero que se salga, ese es el, yo entiendo que ese es el ganador. Ok.
Go. No. Hello. Teacher, ¿dónde está lo que vamos a, las preguntas, dónde están? Es en el PowerPoint. Es la última slide. No hay nadie aquí que comparta. Yo puse bastante para que asegurarme que sí hubiera alguien. ¿Usted, Francisco? Vaya, ahí están, va. Ahí todos tratando de investigarlo para ver si ustedes pueden ganar esto. Ok, me metí a un grupo para explicar porque me llamaron y ya ustedes son los ganadores. Oh my God, goodness. ¿Y cómo hicieron para averiguarlo tan rápido? Equipo, ¿va? Con el compañero sabio que tenía ahí. Bye. Entonces, lamentablemente voy a tener que sacar a los demás. Vamos a ver. Sería Natalie, David. Lo voy a poner aquí quiénes fueron. David, Jaime, Antonio, Emmanuel. Michelle. Ah, llegamos tarde. Sí. Ah, ok. Hasta a mí me sorprendieron.
Vaya, el suyo, el grupo suyo, Alfredo, salieron porque ya lo habían completado también. Sí. Yes. Vamos a ver primero el de Mario y si todas, yo no voy a decir las respuestas. Vamos a ver si están, si de ahí el de ustedes, vamos a ver cuál estaba bien. Vaya. Comienza a compartir Mario, vamos a ver. Yo solo le voy a decir si está bien o no, no voy a decir la respuesta. Hay un error. Deje de compartir Mario, ahora comparte sí, todo. Como hay un error, va, yo les dije, si había un error, vamos a darle la oportunidad al siguiente. Vaya, ¿comparte el grupo de Alfredo? Teacher, nosotros la respondimos, pero no lo pudimos escribir porque como no tenemos computadora ni uno de todos los que nos gusta. Ah, vaya, entonces mi modo. Pero sí tenemos las respuestas. Vaya, dígamela, tal vez así. Sal, false. A minus 20 seconds and false. Vaya, lo siento. Lo siento, pero también tienen un error. El último grupo no lo terminó. Yo no sé yo quién era, porque ya pues. No, teacher, no lo terminamos. Vaya, entonces, the obvious winner is, the, como ambos tuvieron un error, entonces gana el que salió primero, entonces sería el de Mario, que es Natalie, David, Jaime, Antonio, Michelle, Emmanuel. Ok, solamente tuvieron mal el segundo, que era false. Era falso. Ajá, south, false, 8 minutes, and true. Okay, applause for the group number one, Natalie, David, and Jaime, Anthony, and Michelle, Manuel. Hey, hey, applause. Vamos a ver ahí. Ustedes tienen emoji de applause. No, ¿verdad? Yes, teacher. Ah, vaya, denle, denle ahí, no sean ahí, ¿verdad? No, no tengan envidia. Y los compañeros, apláudanle a los compañeros. Ok, vaya, ahí. Ok, nice, guys. Vaya, quédense por unos minutitos más, Clara, ok? So, see you tomorrow, guys. Have a nice night. Good night, teacher. Clara. La Clara, como que ya se salió Clara, ¿verdad? Que había puesto que ya no podía entrar, que la había sacado cuando entramos al grupo pequeño. Ay, espérame, entonces que se quedó aquí de, déjeme ver. Erika, ¿qué dice usted? Okay. See you tomorrow, the rest. Vaya, sí, rapidín. Este, dígame en qué le quedó duda, Michelle, ¿qué pregunta específica me podría tener? Pues yo hasta el momento creo que no. Sí, yo vi que trabajó bastante bien ayer y hoy pues también. Y por el momento creo que está claro todo. ¿Estás segura? Hoy, creo. Hoy la he visto así ya comentando, ¿verdad? La he visto más así como participativa, más este, ¿cómo se llama? Entregada al curso. La estoy viendo. Porque ayer estuvo trabajando bastante bien. Lo que pasa es que ahorita suspendido las extras en la noche. Entonces, ya en la casa. Sí, eso quizás le estaba molestando un poco, ¿verdad? Sí. Uh-huh, que
la distraía. Pues está bien, ¿verdad? Entonces la felicito, siga así, ¿verdad? Y si como tiene dudas o algo, acuérdese que siempre en la clase, ahí estamos, ¿verdad? Entonces sería todo, porque si no tiene preguntas específicas, en la plataforma no ha hecho los ejercicios todavía. Ya de hoy, ajá. Sí, porque ayer sí ya no me conecté a la plataforma. Sí, abrí ya la sesión y todo. Pero no ha hecho todavía ningún ejercicio. Ahí a veces hay dudas, ¿verdad? Porque a veces no es tanto que el tema no se comprendió, sino que a veces es la dinámica del ejercicio, que a veces me preguntan. Por eso siempre pregunto, por si acaso, así les puedo ayudar. Bueno, entonces eso sería todo, Michelle. Have a nice night. See you tomorrow. Okay.